Ahora, vamos a ver al señor Javier Larrondo hacer unas declaraciones difíciles de digerir sobre la izquierda necesaria y sobre que en Cuba no hay izquierda, que la dictadura de Cuba no es de izquierda y que la izquierda no solamente es necesaria, sino que es imprescindible, que el socialismo es imprescindible. Si usted se está cayendo para atrás ahora mismo en su asiento, ya nosotras nos caímos esta mañana. Vamos a ver estas imágenes que agradecemos a Carlito Madrid porque las publicó, porque las comentó. Y después vamos con lo de Juicio de Londres, que ya se dio el veredicto en esa ciudad. Así que usted comparta, danos un like y díganos qué piensa sobre esto que le vamos a poner sobre el socialismo, si en Cuba hay socialismo o no. Dice Larrondo que no, increíblemente. Bueno, vamos a escuchar este video. Este señor es Javier Larrondo, allá en España. Tiene pues, una ONG que hacen estudios de investigación interesantes sobre el tema Cuba, sobre los presos políticos, Prisoner Defenders, sobre los presos políticos, sobre la dictadura cubana. Y quiero que escuchen esto atentamente, porque yo he escuchado esto de muchas personas, pero nunca esperé escucharlo del señor Larrondo. Escuchen esto. El socialismo, tras la caída del muro, hizo un esfuerzo por separar sus principios, los principios fascistas ejercidos por el comunismo, y quitarlos del socialismo para tener una izquierda realmente con lo que la izquierda debía tener. Debemos seguir esa tarea. Lo que no podemos es, y debemos diferenciar la buena, necesaria e imprescindible izquierda de las falsas fascistas y extremas de ideología autócrata como son Venezuela. Me van a partir el cerebro. Estamos hablando de los Castro y estamos hablando de tantos autócratas que se llaman de izquierdas y nos están engañando a todos y son puro fascismo. Entonces, yo lo mantengo, lo confirmo con hechos y me dejo de las etiquetas, porque las etiquetas nos hacen daño a todos y nos hacen ser injustos. Y hay 1.066 familias más 11.000 condenados por predictiva que están languideciendo con torturas en prisión y no podemos seguir todavía pensando que aquella dictadura sea ni mínimamente de izquierdas. Gracias. Ay, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que Carolina fue a darle las quejas a él. Y le dijo, dile que no pongan etiquetas. Qué fuerte todo, Dios. Te doy la palabra primero. A ver. Que estoy procesando. O sea, que mi memoria RAM va. Era un hombre de izquierdas. Eso es sabido, ¿no? Si no nos recibe a Junior, si no nos hace muchas cosas. Pero la verdad es que Javier Larrondo, empecemos por decir que ha hecho un trabajo extraordinario a nivel de denuncias de presos políticos, a nivel de denuncia del tema de los médicos, la esclavitud de los médicos. Es un hombre que trabaja incansablemente. Es un hombre que además es súper activo. Es una persona que no para. Y tiene esta fundación que se llama Prisoners Defenders, y que donde trabajan varios abogados, un arquitecto, etcétera, y hacen grandes denuncias en la ONU, etcétera. Partamos de la base, de esa base, ¿no? De que hace un gran trabajo. Ahora, decir en cualquier foro que la dictadura cubana no es de izquierdas, ni mínimamente de izquierdas, es precisamente no lavarle el rostro a la izquierda. Es lavarle el rostro a la dictadura. Porque al final le estás diciendo que la dictadura es solamente una dictadura. Y que las políticas que se toman no son socialistas. Que el sistema no es socialista. Si el sistema no es socialista, es capitalista. No es capitalista. El sistema es socialista. Entonces, a mí me parece que eso es extremadamente peligroso, esas declaraciones son extremadamente peligrosas y además son falsas. Porque la dictadura cubana sí es de izquierdas. Y ahora lo vemos a poner un momentico para volver a tomar nota, porque dijo tantas barbaridades en 30 segundos que me quedé como, ¿what? Uh-huh. Pero aquí tú te das cuenta
de que no de nada vale esa estrategia que tiene Carolina Barrero, supuestamente estrategia, para no decir agenda, que es de, voy a decir, que en Cuba toda la oposición es de izquierda para que la izquierda apoye a la oposición, la izquierda mundial apoye a la oposición y condene la dictadura. No, ahí tú te das cuenta, lamentablemente, en la persona de Javier Larrondo, que la izquierda siempre va a justificar a la izquierda. Siempre. Porque ahí no quiere condenar que la dictadura cubana, la revolución cubana, es de una base ideológica de izquierdas, de manual. Eso no es fascismo, señor mío. Eso es terrorismo de Estado, eso es mafia y es socialismo. En su estado más puro. En su estado más puro y más logrado, pese a lo que ellos mismos venden, por supuesto, para atraer adeptos, ellos venden, no, es que el socialismo no se ha logrado, no se ha logrado, no hemos llegado, ahora sí le vamos a construir el socialismo, no sé cuántas veces ha salido ese titular en Granma, que ahora sí van a construir el socialismo, claro, para poder decir, apóyame, porque esta mierda que yo tengo aquí, no es socialismo. Bueno, es exactamente lo que Larrondo está diciendo. Lo que los titulares de Granma dicen a menudo, a cada rato, cuando debaten ellos, ahora sí lo vamos a construir, ahora sí lo vamos a construir, ¿verdad que sí? Pues más o menos lo que la Ronda está diciendo, porque está diciendo, no, ahí no se ha construido nunca el socialismo. Y lo otro que me molesta de eso, y lo siento, Javier, más allá del trabajo que hagas con la Fundación, es que yo sentí un latigazo a la derecha. Cuando ellos dicen, no debemos ponernos etiquetas, porque tenemos tantos miles de presos languideciendo dentro de las cárceles. Yo leo, esto es lo que yo leo. Yo siento que eso es un fuetazo a la derecha, decirnos a nosotros, ya basta de estar atacando a la izquierda, ya basta de atacar a los activistas de izquierda, no atacar, porque no es atacar, es confrontar y poner las cosas en su lugar. Y tener un debate cívico que ustedes, que a la mayoría de ellos no saben hacer. No quieren. ¿Ok? Entonces, eso me molesta. Me molesta y me disgusta y no me gusta. Vaya, sí. ¿Ok? Porque nos están poniendo, una vez más, la culpa en Cuba a la derecha. A la derecha cubana. No, mi amor. Si aquí todos los logros, y lo puedo decir así, pero redondito, ¿eh? Los grandes logros del avance por la libertad de Cuba lo ha hecho la derecha cubana, la poquita derecha cubana que ha existido. Desde el exilio, señor Mascanosa, por ejemplo. Todos los periplos que hicieron en todo ese tiempo la gente que el directorio en sus buenos tiempos, derecha. Ferrer. Se te pierde el volumen, el audio. Mira, eso que está haciendo él ahí es... me molestó también que dijera lo de los presos políticos, porque está como enganchando los presos políticos con la izquierda. Ahora, perdóname que te interrumpa. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí te escucho. Él está ahí enlazando, conectando los presos políticos a la izquierda. Es no me toques, no hables de la izquierda, no tengamos este debate ideológico, que es lo que se ha promovido y es lo que se promueve cuando se dice, ya hablaremos de eso después, eso pasó en el 59, señores, que dijimos, hay que tumbar al negro aunque venga el caos. Era la frase que había en 1958, para que no me digan racista a mí, porque yo estaba no nata, ¿ok? Yo no había nacido. Pero la frase popular era... que se vaya el negro aunque venga el caos. Y no fue el caos, fue el infierno lo que vino. Así mismo. Y no se hizo un debate ideológico, no se hizo un análisis ideológico, fue una revolución emocional, completamente emocional, y además dirigida a niveles de marketing, a niveles de manipulación publicitaria. Eso fue una gran campaña de marketing, por eso le tienen tanto terror a las redes sociales y al trabajo que hacemos de marketing. Los influencers, claro, y los activistas, claro, hoy en día. Por eso tienen terror. Claro, pero además yo te pongo dos ejemplos. A ver, el primero que
te voy a poner, a mí siempre me encanta recordar a la psicóloga, no sé si era psicóloga, a la que entrevistó, que dijo que la derecha cubana era el enemigo, que la derecha era el enemigo, que salió en aquel programa infame. A mí no sé qué sea psicóloga, ¿correcto? Bueno. Sí, de hecho lo tengo porque está en, es el tweet que está fijado en la cuenta de Norges en Twitter. Por favor, pónmelo, pónmelo. Antes, quiero, ¿a cuántas personas somos? Porque anda ciega. Ahora mismo, mi amor, somos 790 personas conectadas entre YouTube y Getter. Vamos, vamos, vamos a compartir, vamos a seguir dando like. Abrazos, mi Valia, que andas por ahí. Y quiero recomendarte, por supuesto, a Top Coverage Insurance, señores, que tienen los mejores precios del mercado, los mejores seguros en el mercado. Tú tienes que llamarlos ya. Ellos lo mismo te van a dar una opción para que bajes tu seguro actual. O si compras tu carrito nuevo, si quieres cambiar, pues también te los van a, te van a ofertar un montón de propuestas para que tú tengas los mejores seguros de carro y de todo tipo, ¿eh? De todo tipo en el mercado. Así que llámalo 786-314-0832, Top Coverage Insurance, los amigos de la casa republicana y de derecha a toda hora, ¿sí? ¿Ok? Así que llámalos ya, mi amor. Llámalos, que tienen los mejores precios del mercado garantizados. Baby, mira, mira, vamos a antes de volver a la ronda, vamos a ver lo de la psicóloga, porque lo tengo aquí, que aquí lo publicó Norges hace un tiempo, el 24 de abril de 2021, y aquí está. Marcado. Gracias, Norge, mi amor. El gobierno, ¿por qué la esencia de un partido único? Mira, Lázaro, yo creo que la sociedad cubana contemporánea es plural y es diversa. No es solamente ahora, yo creo que siempre ha sido plural, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos por qué, por ejemplo, sea más efectivo esa pluralidad. No tenemos por qué asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo, que es una de las críticas más importantes que se nos hace, ¿no? Desde ese punto de vista. Déjame parar un momentito porque ella dice algo importante ahí. Ella dice, la sociedad cubana, la sociedad civil cubana es plural en términos de ideología o de política o algo así, y siempre lo ha sido. ¿Y tú sabes a qué se está refiriendo ella? Precisamente a la sociedad civil antes del 59, que era plural dentro de la izquierda, dentro del espectro ideológico de la izquierda. No había derecha, me repito y se me cae la lengua, no existía la derecha cubana antes de 1959, y por eso caímos en lo que caímos, y por eso la Constitución del 40 es socialista completamente. Vamos allá, porque esto es otra joya. Pero de antes que vayas para allá también, solamente otra cosa que miro es que ojito, ojito, ojito con eso de lo plural. Ojito, ojito, porque también fue un poco el argumento de Carolina. No, ustedes tienen que aceptar, odiadores, ustedes odiadores, tienen que aceptar que existe, que son más varios, que son socialistas, que los jóvenes no se jodan. Ok, pero también quiero recordar a este coco, que no es el coco otro, sino este coco que lo acaban de sacar, que es Elian González. Elian González, que ustedes saben que se autodenominó exilio y dice que todos son bienvenidos con sus ideas y con ideología, siempre y cuando debajo de, esa, de ese sistema, ¿sabes? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se nos va a presentar es una el cambio fraude, es esa sociedad aparentemente plural, por eso la necesidad de ellos de meterse también en las luchas de las minorías, estoy hablando del LGTB, los negros, las feministas, todo eso, ojo con eso, incluyendo los proyectos que se plantean desde la sociedad civil desconectada del Estado, porque ese es lo único que ellos van a permitir y que están permitiendo ya. Entonces, la palabra ya plural como que ya te puede a ti, como que no es plural, es pluripartidismo, hermana. Es cambio de sistema, hermana. ¿Entiendes? Es la existencia de una derecha activa y que tiene el pueblo cubano tiene derecho a saber que existe una forma de pensar políticamente. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, no es pluralidad, hermana, es pluripartidismo. Perdona, perdona, pero es que eso es que acentúa algo ahí. Sí, brutal, brutal. Vamos a seguir escuchando. Que esto tiene tela, este programa está, pero ustedes me comparten ahora mismo, right now, in this moment, o si no, la Bill Chucky le va a salir. Sí, por la ya. Yo no me paro más nunca a un balcón, para que sepa, ¿eh? No, no, de aquí yo voy a hacer en voz. Vamos allá. Vamos.
Y vamos a responderle a la Claria esa que decía que, ah, no es una Claria, es un señor que está diciendo que en Cuba no hay socialismo, tampoco. Es que no sé por qué tienen esa no manía sé, no sé. De negar. La psicóloga se me fue. Déjame. Ay, no, si tan buena, si ahora es que venía lo bueno. Sí, espérate. Déjame recargarla, a ver. Si la... ¿Qué te sino, Jorge? Qué bueno, la abuela la dejaba ahí. Yo creo que la sociedad cubana... Espérate. Ah, creo que es aquí. Y ir construyendo el socialismo, por seguir defendiendo, ¿sabes? Para un camino de construcción de una sociedad más democrática en Cuba. Espérate, contra. Se me va. Yo creo que la sociedad cubana contemporánea es plural y es diversa. No es solamente ahora, yo creo que siempre ha sido ir construyendo el socialismo, por seguir defendiendo el socialismo. O sea, no entendemos que en un mundo como el que estamos viviendo podamos tan siquiera imaginar que vamos a encontrar más democracia abandonando el sendero de construcción del socialismo. Y en ese sentido tendremos que crear mecanismos, a lo mejor perfeccionar los mecanismos, actualizarlos, renovarlos. ¿Para qué? Yo siempre digo, por ejemplo, para que los dispositivos de participación y debate político en las bases, por ejemplo, sean más efectivos, esa pluralidad, no tenemos por qué asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo, que es una de las críticas más importantes que se nos hace, ¿no? Desde ese punto de vista. Ay, se va cuando va a mencionar a la derecha. Señora, pero hable de la derecha, señora, la mutearon. Pero yo no he hecho nada, eso es la Claria, Clotilde. Clotilde, ¿qué estás haciendo, Clotilde? No, pues deja chiquito, a ver. Mira eso tú. ¿Pero? ¿Sí, ahora que dice que la derecha es el enemigo y todo eso? Espérate. ¿Di tú? Déjame conectarme aquí a la Wi-Fi. A ver si... Eso es una joyita. Eso es una joyita. Pero bueno, mientras tengo esta Wi-Fi, te tengo otra más. De por qué en Cuba sí hay socialismo, señores míos. Mira, en la Constitución, artículo 4, aquí todos lo conocemos, que es el artículo del socialismo irrevocable, correctamente. Ahí también se dice que se sacarán los tanques, las armas que el pueblo, que no es el pueblo, por supuesto, que es el Partido Comunista, son sus militares, tienen que defender, podrían defender eso, incluso con las armas. ¿Tú piensas que alguien que no sea lo que dice ser va a poner algo en una constitución, que obviamente es un manual de ellos o lo que sea, bien, algo tan fuerte como que vamos a defender el socialismo hasta que la sangre corra, hasta que haya una guerra civil aquí en Cuba, no nos importa, Bachi lo ha dicho, no nos importa nada. Lo ha dicho. Pasar por encima... Que Anamén va a ser un niño, por supuesto que no va a pasar así, porque no va a pasar así. Lo vamos a hacer tan bien que no vamos. Y aparte, nosotros tenemos un exilio, Cuba tiene un exilio de 90 millas que no va a permitir que eso suceda. Pero como dice Liu, lo que nos falta es que no hayamos cogido los tanques, los barcos para el 11 de julio. No quiere decir que no se vaya a hacer en caso extremo, ¿ok? Y nos vamos a pasar por encima, nos vamos a pasar por donde no da el sol, la ley de los Estados Unidos y todo el mundo, ojo, ¿ok? Por eso es que ustedes tampoco han sacado los tanques ni nada de eso. Bien, entonces tú crees que esa mafia, ese cartel, esa gente tan retorcida, macabra, satánica, va a poner algo en su panfleto, en su línea de mensaje para su gente, algo tan fuerte como que esto es irrevocable, esto no, nunca, forever and ever and ever and ever and ever, el hijo, tu hijo y el nieto tuyo también. Y además, si alguien intenta desestabilizar esto, pues aquí, pues usted sale con lo que tenga. Y sangre, que corre la sangre en Cuba, ya. Porque además estamos hablando de que somos hijos de un señor, insisto, satánico, que cuando la Guerra Fría, cuando el tema de los cohetes, ¿verdad? De la guerra de la crisis de los misiles, dijo, opción cero. Aquí vamos a tirar los misiles y como si tenemos que desaparecernos nosotros. Que son oportunistas, sí, que son descarados, sí, pero eso no es antónimo de socialista, eso es sinónimo de socialista. Los socialistas son incoherentes, los socialistas son inconstantes, los socialistas son lo peor, son mentirosos, son manipuladores, son oportunistas. Todo eso, son descarados, son doble moral.
Todo eso no es antónimo de socialista. Porque usted dice, no, no, ellos no son comunistas, son oportunistas. No, señor mío, usted está diciendo lo mismo. Tiene que decir, es socialista y oportunista. Es socialista y descarado. ¿Entiende? O sea, hello, está hablando un tipo que dijo aquí que nos desaparezcan. Bye, adiós. Y se acabó. ¿Cómo alguien va a decir algo así del nivel de desprecio de ese señor que le tenía pueblo, el nivel de locura, de sociopatía de él? Entonces estamos hablando de que tú no puedes decir que no hay socialismo cuando ya estás diciendo que son capaces de llevar a Cuba un colapso completo justamente por defender el socialismo. ¿Por defender qué? El socialismo. El socialismo, exactamente, exactamente. Pero además, caballero, que en esta lucha llevamos demasiados años para no comprender que el socialismo es una estafa. Es una estafa. Y hemos hablado aquí muchas veces de que es una franquicia, es un método, una metodología. Es una metodología, lo que crea Marx, al final es una ideología, pero que pone en marcha todo un engranaje de pasos para tú lograr el control de la sociedad. Y tú, por eso es que ellos lo pueden extrapolar y penetrar el capitalismo. Y están tratando de subvertir el capitalismo desde dentro. Precisamente porque extrapolan y exportan ese conflicto de clases que dio Marx como base del socialismo o como base para que se diera paso a ese socialismo, y que hay que darle a Marx, que al final él no estaba describiendo lo que iba a pasar, sino que estaba creando un método de manipulación masiva y de control masivo. Eso fue al final lo que creó. Y te pones a ver, y aquí se puede hacer. Y así es como lo extrapolan a la guerra entre los sexos, la guerra entre las orientaciones sexuales, la guerra entre blancos y negros, entre hombre y mujer. O sea, la lucha de clases como tal ya no existe en los países desarrollados, porque el 90% de la población es clase media alta o clase media. Entonces tú tienes todos tus problemas resueltos, tus problemas básicos. Tus problemas más allá es, óyeme, yo quiero irme a un crucero y nunca me he ido a un crucero. Ese es mi problema fundamental. Hello. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que crear todas esas locuras para poder meterte en un conflicto, a la sociedad en un conflicto, porque no hay conflicto de clases realmente. Pero no deja de ser socialismo y no deja de ser la estructura, el protocolo, la estrategia, ¿cómo se llama esto? La hoja de ruta del socialismo. Es precisamente eso, es una estafa. Te dicen que quieren darte cosas gratis, cuando nada es gratis, todo el mundo, alguien lo paga, y no es el Estado, lo pagas tú. Si no lo pagas con tu dinero, lo pagas con tu vida, con tu libertad, con tu propósito. Y entonces es prometer, 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 hasta nunca meter, porque es, ni siquiera te la meten. Hashtag las tripas, ¿dónde están? Hashtag el cocodrilo, ¿dónde está? Hashtag el avestruz, ¿dónde está? Porque no, ni eso. El avestruz eso. Y la carne roja, que era el oro rojo, la carne de vaca, la vaca por ciudadano que íbamos a tener, que ya la teníamos cuando llega Fidel Castro al poder, ya había 1,6 vacas por cada habitante en Cuba. Y ahora hay 0,3 vacas. O sea, hay una vaca por cada 18 habitantes. Si acaso. Si acaso. No, okay. Pero incluso eso era antes. Pero digo, estas cosas que ellos nos prometen así como que son muy estrafalarias, como el huevo de avestruz, las tripas, esto, lo otro. Ni siquiera eso, ni siquiera las tripas llegan. Pasteoca lo que te toca, mi amor, por la libreta. Eso es socialismo bueno, duro, puro, real, concreto, materializado, esculpido. Es un monumento al socialismo. Como decía Donald Trump, que también vamos momento al socialismo. Qué frase tan buena. Fíjate que ni siquiera es fascismo, porque en el fascismo se comía, mijo. A los judíos los mataban en la cámara de gas, pero le daban un plato de comida mejor que la vaste boca esa. Por favor, aunque no, también los estaban matando de hambre. Pero el caso está en que Carlito le da una explicación muy buena ahí a la Rondo y le dice, el fascismo es social, socialista. Eso te iba ahí iba yo también. Yo tengo un muy, muy, muy buen video, perdón que me haga autopublicidad, pero yo tengo un muy buen video en mi página, en la Naulema, no esta que estoy contando, sino la otra, la donde hacía mis contenidos, y ahí busquen, porque ahí explico cómo el fascismo es socialista. Es socialista. Explico todas las bases también. Un video, esto es editado, podcast, está muy bueno. Y también en mi página de Facebook
está, y exactamente, ahí va, ahora se me olvidó el nombre de, ay Dios mío, uno de los, bueno, ¿cómo se llama el de Italia, el fascista de Italia? Ay, Padre Santo, qué memoria la mía. Bueno, mira, hay alguien aquí que está diciendo, óigame, el gobierno de Cuba nunca ha sido socialista ni comunista. Ha sido y sigue siendo una tiranía. Mira, déjame decirte algo. Para empezar, no es un gobierno, es una dictadura. Ahí no hay gobierno, los gobiernos se eligen, y en Cuba, pues no se elige nada. Y segundo, sí es socialista de manual. Primero, porque ellos se llaman Partido Comunista de Cuba. No es Partido Imaginario Cubano, ¿ok? Es Partido Comunista de Cuba. Es el Estado Comunista, el Partido Comunista es el que es el ente rector superior del Estado en la Constitución, por encima de todo, incluso de la propia Constitución. Está el Partido Comunista, ¿ok? Es efectivamente una tiranía, pero eso no quiere decir que no tenga una base ideológica. Y tiene una base ideológica estructurada perfectamente en el sistema. El sistema, ¿por qué decimos nosotros cambio de sistema, cambio de sistema? Porque no es un cambio de gobierno lo que necesita Cuba. Cuba no es una democracia, ni es un capitalismo, ni un carajo. Cuba es un sistema socialista donde los medios de producción están en manos del Estado. No existe la propiedad privada, no existe el libre mercado, no existe el respeto a los derechos humanos. Por tanto, el sistema es socialista. Eso es lo que se llama sistema socialista de base. ¿Ok? El sistema capitalista, donde están la mayoría de los países del mundo civilizado, a pesar de que tengan corrupción en Latinoamérica o en Europa, en cualquier parte, tienen sistemas capitalistas. ¿Ok? Donde hay elecciones libres, donde hay derechos para los ciudadanos, donde hay cierta separación de poderes, donde hay propiedad privada, donde hay los medios de producción están en manos de la gente, no del Estado. Entonces, no, por favor, no repitamos más esa barbaridad de que en Cuba no hay socialismo ni hay comunismo. Correcto. Y además, comunismo. Exactamente. Andrán dice que la diferencia entre socialismo y comunismo es la forma de entronar en el poder. El comunismo, las dictaduras comunistas, usualmente como la cubana, entraron por las fuerzas, según Andrán, me estoy refiriendo a ella, y los socialismos, que es lo último que hemos visto más recientemente, pues entran a través de las democracias. Y en dependencia de cómo se tenga el poder, muta hacia el comunismo, hacia el socialismo. Esto estoy dando una línea teórica randiana. También decir solamente en esta línea, en lo que estamos comentando, que tiranías, dictaduras son formas de gobiernos, ¿ok? O sea, a nivel de, si no vamos a, no me voy a extender en eso, pero digamos. Sí, pero no es un sistema ideológico, es una forma de gobierno, ¿ok? Por tanto, en realidad, por eso nosotros decir, cuando decimos no, el régimen, en realidad no es correcto, lo hacemos por una cuestión de economía del lenguaje y de que las redes sociales son reduccionistas, porque imagínate tú, tenemos que procesar, pero en realidad lo correcto sería decir régimen socialista, porque un régimen es también una estructura. Tiranía socialista, porque la tiranía... régimen comunista. Exacto. Solamente hay un poquito un dato como en esa línea. En eso. Sí, pero se ve la de... muy buena la acotación, porque en efecto la tiranía o la dictadura es como la monarquía o exacto, la monarquía parlamentaria o la república o, ¿me entiendes? O sea, no definen la ideología de sino cómo se organiza la cúpula de poder. Eso es así. Es decir, en qué relación van a tener con los ciudadanos de un país, si los van a respetar, si los van a representar o los van a someter o los van a avasallar, que es la gran diferencia, ¿no? Entre unos exacto, y otros sistemas de gobierno. Esos son sistemas de gobierno que no sistemas estructurales. Bien. Exactamente. Vamos Mussolini rapidito, gracias. Sí, Mussolini. Por era eso Mussolini, dije. Solamente decir que Mussolini, busquen bien la historia de él, marxista completo. Completo. Busquen después la historia, vayan a mi video y bueno, Carlito también lo explica muy bien, pero busquen mi video que tengo todos los datos de ese tema. Era socialista, era marxista y era fascista, porque creó el fascismo y cuando hacen el manifiesto de Verona, lo hacen desde el socialismo. Me basta, exacto. ¿Ok? Exacto. Entonces vamos a seguir oyendo a la psicóloga loca, por favor, compárteme como si no hubiera un mañana.
¿ok? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a todas las campanitas y notificaciones, activa notificaciones y recuerda, antes, déjame sugerirte a nuestros queridísimos amigos de angiologosusa.com, los mejores doctores para tus venas varicosas en los Estados Unidos, bueno, en la Florida, tienen tres oficinas en Hialeah, en Kendall y en Coral Gables. Llámalos hoy para un appointment, para que te hagas esas venitas. Es una cosa fácil de hacer, no invasiva, ambulatoria, y te va a quitar el dolor, el cansancio. O sea, son maravillosos y además te va a quedar la pierna súper bonita. Llámalos hoy al 305-676-7020, mi amor, que son los mejores y los más completos. Angiólogo USA, angiólogosusa.com. ¿Ok? Vamos a escuchar la psicóloga loca. Este es 2.0. Copiando modelos, ¿verdad? En primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una derecha. ¡Coño! ¿Pero esto qué cosa es? ¿Se le va el audio? Chica, lo voy a poner aquí. Un segundo. Sí, chica. Lo voy a poner acá un momento. El audio, pon el audio. Pon el audio. Lo vamos a escuchar nosotros, carajo. No, porque esa es la respuesta. Esa es la respuesta, señores. Y otra cosa que aquí siempre les decimos. Y por favor, comparte si usted cree que este contenido es valioso. Otra cosa que le decimos, lo hemos aprendido con la experiencia, pero también leyendo, instruyéndonos, preparándonos cada día para entender a qué nos enfrentamos. Y lo que hemos aprendido es que el enemigo, los comunistas no hablan, nada más que doble filo, sin filo, no hablan en doble sentido, sin filo nada más porque tienen infiltrado mío. Pero los demás hablan directo. Ellos no te van a decir una cosa para decir otra. Ellos te dicen, somos socialistas, no queremos pluripartidismo. Tenemos miedo a que entre la derecha, porque es lo que esa señora va a decir. Perdón, es que me apasiona con el tema, porque es un tema que nos apasiona. Sí, porque muy importante. Es muy importante el debate desde la idea, desde las ideas y la oposición política. El nacimiento, o digamos, no voy a decir nacimiento, sino fortalecer y activar una oposición desde la política, algo que también hemos dicho, y que el Partido del Pueblo creo que ha abierto un camino por ahí, que me imagino que tiene que crecer mucho más, pero era la idea de ser una oposición política, y de que justamente para que esos presos políticos estén bien y salgan, ¿verdad? Pues, y para que tengamos un futuro mejor y no se repitan este tipo de cosas, pues entonces hay que hablar desde las ideas. Ideología es ideas, ¿correcto? Entonces el debate debería ser ese, por supuesto. No siempre tenemos ese gozo, ¿verdad? Pero hay que intentarlo. Y la derecha, nosotros, la derecha, la verdadera derecha, la que habla con argumentos, no con hominem, no con falacias, no con sesgo cognitivo, pues tenemos que plantearnos si existimos. Yo estoy orgullosa de ser de derecha y qué. Y los cubanos tienen derecho a tener la opción de ser de derechas, porque para mí lo son naturalmente, pues también tienen derecho a eso, a ser de derecha, a conocer que podemos dar un vuelco de 180 a la historia de una nación que, como bien Liu dice y repite e insiste, pues no ha tenido la oportunidad de vivir bajo los valores de la libertad, porque la derecha es los valores de la libertad, y vuelvo a recomendar el capitalismo, el ideal desconocido de Ayn Rand. ¿Okay? ¿Quieren silenciar? Perdóname que te interrumpa. No, adelante. El derecho adelante. Al debate en torno a eso. Porque al final lo que está haciendo la Rondo en ese video, y lo que hace Carolina, y lo que hace Junior, y lo que hacen todos ellos, y lo que hace la propia dictadura, es silenciar el debate. El debate ideológico, porque no vamos a debatir un proyecto. Fíjate lo que la diferencia, porque el Rodríguez siempre está pidiendo debate, 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 para debatir los proyectos de los demás. Hágase una directa y critique el proyecto que usted quiera. ¿Ok? Que allá vamos también, porque tenemos tanta ganas de criticar que vamos a hacer un show secreto para usted y para nosotras nada más, para los miembros del canal, que ya casi vamos a abrir la membresía, para poder criticar en paz, en silencio, ¿ok? En secreto, no en silencio, pero en secreto. No se trata de criticar un proyecto y decir, vamos a debate con tu proyecto. No. Vamos a debate con la base ideológica. La base ideológica, por eso le tienen terror. Porque la izquierda no aguanta un debate. Por eso Biden no debatió en las elecciones con Trump. Un debate, y dijo, no puede haber más debate, porque si no, no podemos después decir que ganamos las elecciones con la mayor cantidad de votos del mundo. ¿Entiendes?
ni ganar ni decirlo. Y por eso también en Arizona, por ejemplo, la tipa se negó a debatir también. La izquierda no puede debatir con la derecha, no puede, porque pierde el debate moral, económico, social, lo pierde. Por eso es que insisten, no, no, este no es momento de entrar en, no, no existe la izquierda y la derecha en Cuba, no es momento de hablar de la izquierda y la derecha. No, claro que no, porque se deja en evidencia que la izquierda es una ideología fallida, fracasada, estafadora, aplastante, opresora, ladrona. Es una ideología de mierda. Y que se vende como lo mejor, los mejores moralmente hablando, y matan niños, sexualizan niños, y por ahí para allá, y apresan a la gente por protestar, y destruyen la vida de sus opositores políticos. Y sí, mira Trump, mira Trump, político, Trump a nuestro perseguido político. Míralo aquí, el presidente Trump está hoy entrando, a punto de entrar en una corte. Por eso mismo, por la propia izquierda que ha llegado a esos niveles ya aquí en Estados Unidos. Que te lo juro por Dios que me da un dolor en el alma de no poder estar en ese lugar hoy. Hasta le dije a mi vikingo, ¿por qué no dejas de trabajar y me llevas allí? Porque no quiero ir sola, porque es un terreno peligroso, ¿me entiendes? Nueva York, es frente a la corte, los ánimos están cargados y no puedo ir con el baby para allá. Pero la verdad es que me hubiera encantado estar ahí. Vamos a terminar de escuchar lo que dice la loca. Vamos a compartir, por favor. Vamos a dar un like. Y si tú crees que en Cuba, vamos a hacer otra dinámica, si tú crees que en Cuba... la ideología es socialista, por favor, vamos a poner corazones en el chat. Y si tú crees que en Cuba no hay ideología, es un éter, es un globo relleno de éter, pon manito para arriba. Escuchemos aquí. Copiando modelos, ¿verdad? En primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una... El gobierno, ¿por qué la esencia de un partido único? Mira, Lázaro, yo creo que la sociedad ahí viene. Es plural y es diversa. No es solamente ahora, yo creo que siempre ha sido plural, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos por qué asumir esa pluralidad, no tenemos por qué asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo, que es una de las críticas más importantes que se nos hace, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Se para? Bueno, no tenemos que regirnos copiando modelos, ¿verdad? En primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una... El gobierno, ¿por qué la esencia...? ¡Vuelve para atrás! ¡Empieza para atrás! Deja ver si lo encuentro en YouTube. Sería abrir margen a una derecha, es lo que ella dice ahí, ¿ok? Sí, claro, claro. Es lo que ella dice ahí. Abrir margen a una derecha. Y eso, y desde el momento en que eso salió, que fue en el 2021, yo dije, esta lo que está tirándole es un mensaje a la oposición de izquierda también, ¿eh? Como diciendo, ¡no! Hay que abrirle fuego aquí a la derecha, porque si algo tienen ellos, señores, es que se apoyan unos a otros. Cuando es izquierda, y fíjate que no, me ha costado a mucha gente buena, que yo sé que de corazón, de verdad, quieren una libertad para Cuba y quieren una prosperidad para Cuba. Y sin embargo, le siguen dando el beneficio de la duda a los dictadores. Y le siguen dando el beneficio porque creen en ese ideal mierdero mentiroso. De que hay todo para los pobres, fronteras abiertas, deja la puerta de tu casa abierta. Por eso es que no debaten. Porque cuando a mí alguien en mi cara me diga, no, porque yo quiero fronteras abiertas para todos los inmigrantes, la puerta de tu casa duerme abierta, se acabó el debate. Claramente. Abre la puerta de tu casa, mi hermana, y duerme con la puerta abierta. Porque esa filosofía es una estupidez y es una hipocresía. Es una hipocresía defender las fronteras abiertas porque usted la puerta de su casa duerme cerrada con llave. Cuando tú duermes con la puerta abierta 30 días, yo te creo que tú de verdad estás por las fronteras abiertas. Eso es bullshit. Así mismo es. Así mismo es. Pura mierda. Tremendo. Deja ver. Tremendo. Si ¿qué dice el chat? Veo por aquí, ¿qué más? Vamos a compartir, señores, vamos a compartir. Programa caliente, Juntas y Revueltas.
Contra todo pronóstico, mi amor. Como dice una canción de Sabina, que bueno, era de izquierda, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Algunas cosas que nos gustan. Pero bueno, después se retractó. Y eso es algo. Contra todo pronóstico, mi amor. Aquí mira, a ver si aquí se quiere oír ahora esto, por Dios. ¡Qué cosa tan grande! Te dije que, oye, que uno tiene que haberse hecho un huevito, un algo por la mañana, oye, un pollito, no sé, algo, porque esto ha sido. Con café no sirve, con café. Ay, Padre Santo, la base del Señor. A ver, mío. Córrelo un tip para acá, porque ya hemos escuchado el pluripartidismo que no sabemos de memoria. Ya vamos con Cisne. Mira, no se oye. Pierde la voz. Deja ver si cuando sigue la redoma. No, fíjate eso. No importa, la gente lo vio, la gente lo vio, la gente lo vio, la gente sabe. Pero es que esa frase estaba épica. Dice, el pluripartidismo sería abrir la posibilidad a una derecha. Fíjate que no dice, el pluripartidismo sería un peligro porque vendrían opositores que se creen de izquierda, pero no lo son. Por ejemplo, ellos nunca han dicho eso. Y déjame no dar idea. Pero ellos nunca han dicho eso. Ellos nunca han dicho, no, esos opositores no son de izquierda. No son, no nos representan, ¿no? Ellos saben que porque los tienen ahí como una especie también de comodín para el cambio fraude, señores. Esa es la realidad. El cambio fraude es simplemente, es cambiar todo para no cambiar nada. Eso es el cambio fraude, ¿no? Que no, que no, por supuesto, lo tengo aquí. Lo tengo aquí porque esta niña Ruhama hizo una reacción a ese video. Ah, mira. Lo tengo aquí. Momento, porque yo voy a escuchar lo que hay. Me sigue. A ver, tiempo. Esa pluralidad en términos de pluripartidismo. Pero deja que Ruhama llegue al lugar. Ah, sí, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asumir la pluralidad de otra manera. No tenemos ¿cómo? Que regirnos copiando modelos, ¿verdad? En primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una derecha, o sea, partidos de derecha. A ver. Ya, yo voy a aparecer una. Claro. Y se cae otra vez. Aquí viene. Ella, tenemos que pensar las cosas concretamente, qué significan, porque lo que significa es libertad. Estoy de acuerdo, Ruhama, pero cállate un momentico, a ver si podemos escucharla a ella. Político del país, una apertura a la derecha, político del país, espérame. Nación, o eres un totalitario, y es la realidad, ¿vale? No inventes más. Que todo el que quiera puedes crear una organización política, tenemos que pensar que objetivamente el pluripartidismo sería abrir dentro del espectro político del país una apertura a la derecha. Lo único que le importa a esa mujer es la derecha, suficiente. ¿No? Ahí está. Lo dijo por activa, por pasiva, con señales de humo, mecanografiado, clave morse, por todos lados lo digo. El que no lo quiera ver, y lo digo para toda esa oposición intelectual que habla y no dice nada. Te perdí la voz. Espérate, que esto está aquí a la mazamba. La mazamba, mi vida. A la mazamba vamos a estar nosotras pronto, mi vida. Y te decía que cuando la mujer no me deja todavía. Te decía que eso es para todas esas personas que hablan y hablan y no dicen nada. Está clarito como el agua, mi amor. Un niño preescolar ve eso y lo reconoce. Mira, estaban preguntando que quién es la mujer de la butaca. Bueno, te voy a decir, es una psicóloga del Partido Comunista de Cuba y está haciendo esa conversación en Televisión Nacional de Cuba. En Televisión Nacional de Cuba, en un momento en el que se estaba pactando la salida de Cuba de toda la oposición de izquierda que salió a los días. Es correcto. Ese fue un mensaje directo. Ese no fue para los cubanos de a pie, porque los cubanos de a pie no están pensando en la izquierda y la derecha, efectivamente, aunque son de derechas, están pensando en el pollo, en la cola de 8 horas que tiene que hacer para coger un pedazo de pollo así. Ese fue un mensaje para la oposición de izquierda. OM, el coco, ustedes quieren pluralidad. Va a venir la derecha. Eso es darle un mira, pero te voy a decir. Un paso a la derecha. Gracias, mira, pero, mi amor. Ahora que estabas diciendo eso, me vino algo a la cabeza, un pensamiento, y es que
Es verdad que el pueblo cubano no piensa en términos de derechas de izquierda. Eso lo sabemos perfectamente. Pero sí, para los que estamos claros, sí es importante tener debates de las ideas. Te voy a explicar por qué. Porque esto hay varios niveles de conciencia. Te voy a explicar por qué. Porque si no defendemos la derecha, eso va a implicar que cuando hay una manifestación en la calle, no va a ser entonces como el 11 de julio diciendo abajo el comunismo, cambio de sistema, libertad. Sino que esos pedidos van a ser pasados por agua, blanqueados, entonces van a decir queremos leche, queremos pescado, queremos, por favor, las escuelas un poquito mejor. Entonces, por eso es importante. Porque en tanto los que estemos en este proceso de conciencia cívica, porque es un proceso, un camino, ya estemos claros y representemos frentes de lucha y de batalla. Sí tenemos que defender eso, porque de ahí va a venir el resultado inconsciente, por decirlo de alguna manera, a nivel de política, como ciencia política, por ejemplo, o filosóficamente, pero cubano lo comprende, sabe cuál es el problema. Y los que planteamos el problema de raíz, por eso somos radicales, porque vamos a la raíz del problema y luz para Oswaldo Payás todos los días de este mundo, es la derecha. ¿Entiendes, Liu? Por eso sí es importante el debate de ideas. Porque como siempre decimos aquí, en su Palacio de la Libertad, la política no admite vacío. Entonces, si usted no está poniendo su punto, lo va a poner, que eso es lo que ellos quieren. Lo que el señor Larrondo ha dicho, tienen que callarse ya, dejen de poner etiquetas, porque entonces los presos políticos les va a ir mal. Que me llama la atención, fíjate todo lo que estoy enlazando, yo no sé que estoy, yo no sé que estos enlaces que hago, pero bueno, ahí tú me, sí, me dices o no. ¿Recuerdas como el muchacho del FIU dice que la culpa del bloqueo es las malas relaciones, la culpa de la represión en Cuba? Es culpa de que Estados Unidos no levante el bloqueo. Bueno, a mí me parece un poco esto también así, porque me está diciendo, no, la izquierda tiene que defender a los presos, y entonces, si ustedes siguen así, entonces, cállate la boca, no puede ser, porque callarnos la boca y ceder ante el mal, significa entonces que en el efecto va a ser que cuando se salga a las calles, entonces no se va a pedir un cambio de sistema, se va a pedir cualquier cosa, menos un cambio de sistema. Mira. Y eso sí es gravísimo, Emilio. Mira, el socialismo es censura, intenta silenciar a la otra parte, que es al final lo que está haciendo él ahí, evade el debate, que es al final lo que está haciendo ahí, lo que propone la mujer, lo que proponen todos, ¿verdad? Denigra, sataniza, persigue a la oposición política. Entonces, si tú dices que en Cuba no hay socialismo, bueno, lo que sea que haya en Cuba está siendo imitado por la izquierda internacional. Porque es exactamente eso lo que está pasando. Y ya el cómo de los cómo es lo que estamos viendo con Trump aquí en Nueva York.